Hello everyone, welcome to Don't Stop It, the official show of the LAN 33rd European Water Polo Championships Barcelona 2018. This is our 10th show, and today we have to see the highlights of the first day of the KO stage in the women's competition. And also we will welcome another former water polo player, another legend of Spanish women's national team, Jennifer Pareja. And also we will talk in today's show about all the activities and activations that they are doing here, the organization is doing here in this village, and also in the other places of this magnificent venue, as it's Bernat Picornell Pools. So this is our menu for today's show. Take a seat and don't stop it. Women's competition is now in the KO stage. The Bernat Picornell Pools hosted the quarterfinals of the women's competition in its way to the semifinals. As the last classifies in the standings of the preliminary round, Croatia and Turkey were the first to jump into the Picornell Pools with the 11th position at stake. The Croatians started better with the 3 straight goals, and Hakan Sabat's players couldn't beat Irena Barisic until the last 2 minutes of the first half. Dragan Matutinovic's women extended their lead in the third period thanks to the captain Dina Lordan, top scorer with 4 goals. Croatia finished these European Championships in the 11th place, and Turkey will be 12th. Yes, okay, we are in 11th position. I think that is just what we can do. We won today. I'm happy. Congratulations for the Turkish team. Right after that, it was a turn of other 2 teams out of the contention for the quarterfinals. Israel and Serbia, the 2 5th classifiers, fought in a very thrilling game for the 9th position. And also, we saw the first penalty shootout of the competition. But before that, both national teams competed in a low-scoring match in which the Israelis began with 3 unanswered goals, and Jelena Vukovic responded with 3 more before the halftime. In the second part, Kerem Noy put Israel ahead in the counter-attack, but Lara Luka tied the game at 4 with only 2 seconds remaining. Israel goalkeeper Els Peret saved the first 3 penalties, but her teammates missed the next 4, and Serbia could finish at the 9th place of the competition. We leave the tournament with a sad feeling. I think that we deserve this winning today. We play very good until the end. I have to say that I'm very proud from the effort of the girls. This is all because first our team, second our goalkeeper, and then we were all motivated after her first penalty when she blocked it. And I don't know, it happens because we were team, and I'm so happy and proud of us, and that's all. I think we were amazing. First quarterfinal of the day and second straight penalty shootout. Greece and Russia delivered one of the best matches of the competition so far in a very intense fight for a ticket to the semifinals. In another game where the defense is highlighted, Russia opened the scoreboard in the first period, but Greece replied with 4 straight goals, 2 of them in a man-up situations. But Alexander Gaiduko player with 2 goals from Ekaterina Prokofieva took the lead in the last quarter. Greek top scorer Nikoleta Elefteriadou put her national team again in front, but Olga Gurbinova tied the game at 6 with 27 seconds remaining. In the penalty shootout, Russia missed its second shot, and Greece was perfect with 5-4-5, which ensured them a ticket to the semifinals. But I want to thank my team because I was very strong today, especially on defense and on less player. This game probably could be a game for a gold medal or a bronze medal that happened in the quarterfinals. We are very happy that we continue. And now we have to charge our batteries for the future. So we start the game very good, 1-0 after first period. After we still bet in second and third period, and after we still come back in last period, 6-6 penalty. Greece won us in 5 meters. And if the previous match was a good one, what we have to say about this Italy-Hungary? Both national teams gave the spectator of the Picornell Pools a game for the ages. Italy, with 4 goals on 4 shots in man-up situation, was better in the first and third quarters. Hungary instead took the lead in the second and fourth periods. After the 9-7, Attilo Biro players scored 3 straight goals, the last of them by Rita Castelli with 29 seconds remaining. And only 11 seconds later, Roberta Bianconi had the opportunity to send the game to the penalty shootout with another penalty, but the goalkeeper Edina Gangi did a miraculous save and Hungary clinched the win. The current champions is still alive and now will fight to be European finalist again. I think we had the confidence all of the game when Italy led by 2 and they
got the extra man. We had that tough defense, and we can turn the game, and it's a big deal. In this moment, water polo women have good quality. It's balanced. All teams can win, can lose one goal. So it means that it's important to work on the little details. No surprises in the third game of the quarterfinals. As the first classifiers of the Group A, the Netherlands didn't have a new problem to defeat the fourth classifiers of the Group B, Germany. Arno Wenger women began with four unanswered goals in the first half. Only one German goal was scored by the center forward Sophia Eichert at 5 minutes 41 seconds remaining for the end of the third period, and the same player netted the other goal for Germany in the last quarter. For the Orange, Maud Meijens was the top scorer of the game with 6 goals of 9 shots and led her team to the semi-finals against Hungary. Yeah, we knew this game would have been not too difficult for us, and now it was like this. The biggest challenge is to keep concentrated and focused during the game and the rhythm for this period in the tournament. I only look what the girls change in their game, and so we are very happy to see this, that they solve these exercises what we want to do, and so it's okay, it's a good result for us. Spain closed the quarterfinal session against France. The French team started the game ready to surprise the host team with 2 goals, but Miki Oka's player responded with 2 more goals to tie the game at the end of the first quarter. In the second period, a parcel of 0-5 for Spain was crucial for the match. With the Spanish team playing as they are used to, France little could do to stop them for winning. Bea Ortiz was the top scorer of the match with 4 goals and 66% of efficiency. With this win, Spain stays alive in the competition and will fight for a spot in the final against Greece. We try to play our game and we start very well, unbelievable. And after, okay, we made some mistakes and they are better than us and we need to learn again, and this game are very good for us. I think it was a hard game, even if it's supposed to be maybe an easier team than another one. But we play hard and we play with a lot of passion, and then we made some mistakes that we have to correct to the next game if we want to achieve the goal. With the 10th day of the 33rd European Water Polo Championships ended, the competition will focus again in the Males Tournament with the quarterfinals. And also these days, here in the Bernat Picornell Pools, the cameras of the competition focused on the sidelines to capture the reactions of the head coaches of all national teams participating here in Barcelona. Here, some of the best reactions. Time now for our daily interview here in the LAN 33rd European Water Polo Championships 2018 in our village. Yesterday we welcomed a former water polo player, a truly legend in the men's national team of Spain, Iván Pérez. And now we have to welcome another legend, but in this case in the women's national side. Jennifer Pareja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. ¿Qué sensaciones tienes al pisar este escenario? Bueno, pues fue un poco complicado al principio, ¿no? Porque desde el Mundial de Barcelona, donde conseguimos la medalla de oro, no había vuelto a estar aquí. Y la verdad es que ha sido especial y a la vez al principio un poco duro, ¿no? Pero disfrutando del waterpolo desde otra perspectiva, que también se aprende muchísimo y es otra manera de ver el deporte. ¿Qué recuerdos tienes de ese día? ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza cuando pisas este escenario? No sé, me sale una sonrisa sin duda, ¿no? Cuando me piden cuál es el mejor momento de mi vida deportiva, muchas veces dudo entre la medalla de plata y de Londres o el Mundial de Barcelona, y creo que me quedo con ese momento. Fue súper especial todo lo que vivimos, lo que hizo el equipo, cómo estaba la grada, lo que supuso para todas nosotras. Yo creo que fue un antes y un después de lo que nos ha aportado el waterpolo realmente.
al final fue una medalla de oro que no sé si viene a confirmar, lo han dicho muchos expertos durante los años, la mejor generación del waterpolo en este país. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Fue una medalla que venía después de la de plata de Londres, entonces fue un momento y un equipo que bueno, como siempre decimos, hemos escrito una página en la historia, ¿no? Veníamos de tener un waterpolo masculino muy potente, de haber tenido referentes, y creo que ese momento fue como, bueno, el femenino también existe y en España el femenino da que hablar. ¿Qué tenía ese equipo? No han cambiado muchas piezas, ha ido renovando esta selección española, pero ¿qué tenía de especial? Porque encadenasteis 2-3 años en lo más alto. Yo creo que tenía sobre todo que se había juntado una generación de gente que llevábamos muchos años pero que no éramos veteranas, con gente joven que subía con un talento increíble, ¿no? Y ahora yo creo que es lo que estoy viendo aquí, que al final aquella gente joven ahora son las que ya llevan muchos años y ha entrado otra generación de gente muy potente. Entonces a mí este equipo me recuerda un poquito aquello que vivimos, salvando las distancias, porque aquel fue súper especial y porque para mí evidentemente estar en ese equipo era un orgullo. En esa final vivimos aquí un auténtico ambiente en las Picornell, y estamos viendo muy, muy buen ambiente también estos días. Se confirma como un escenario ideal para coger grandes citas. Es un escenario ideal, lo sabíamos antes de venir en el 2013, en el 2013 lo confirmamos. Como tú dices, yo recuerdo aquella final, cómo estaba la grada, lo que la grada empujaba, y en semifinales sobre todo lo que nos empujó cuando vas por atrás y realmente te estás jugando el pase a la final, escuchar a toda la grada llena diciendo si se puede, yo lo recuerdo como algo súper especial. Y ahora se va a vivir lo mismo, ¿no? Es verdad que ahora empiezan los partidos importantes del femenino, pero yo creo que las Picornell es escenario perfecto. Llevamos al final también, Jenny, la primera semana ya cumplida de competición. Evidentemente hay unas cuantas selecciones que están por encima del resto, que esto no cambia en los últimos años, son las de siempre. Sí, eso es, no sé, yo aquí creo que hay 6 equipos que pueden quedar campeones de Europa. Yo lo dije antes de venir, que muchos partidos se van a decidir por detalles. Hemos visto muchos empates, partidos que se ganan de 1 o de 2 goles. Durante todo el verano ha sido así, esa ha sido la dinámica. Y esos 6 equipos, es verdad que va a ser cuestión de cómo plantees el partido y cómo vaya desarrollándose el partido para ver quién es el ganador. También tengo que decir que a mí el primer día España me sorprendió para bien, contra Hungría fue muy superior y le he visto algo diferente en ese partido que creo que al resto de selecciones me falta vérselo. También es verdad que creo que no soy muy objetiva, tengo que decirlo, pero creo que es así. ¿Ves mucho cambio en algunas de estas selecciones, de estas 6 selecciones sobre todo, con respecto a hace 5 años? Yo creo que han cambiado todas, pero igual que España ha cambiado, o sea, han cambiado todas las selecciones, han cambiado, han hecho como un cambio generacional, pero creo que han sido cambios generacionales que no han importado, que realmente han mantenido el nivel y están casi todas al mismo nivel que hace 5 años. Al final te hago la última pregunta. Te has dedicado mucho en estos últimos años a potenciar también el deporte femenino en nuestro país, en España, también en cierta medida el waterpolo. ¿Cómo es todo este proceso a nivel del waterpolo? ¿Cómo ves que ha crecido, que se ha potenciado en estos últimos años? Y también si es gracias a lo que conseguisteis en su día. Bueno, yo creo que fue importante lo que conseguimos para cambiar un poco la dinámica, ¿no? Antes veías a muchos niños haciendo waterpolo, pero faltaban niñas. Al final faltaban referentes femeninos. Yo creo que los referentes femeninos han cambiado en casi todos los deportes, en waterpolo también. Ahora las niñas quieren ser pues como aquella generación, como nosotras, y que un niño o una niña te venga y te diga quiero ser de mayor, quiero ser como tú, creo que no hay mejor premio, ¿no? Esto hace que se genere más afición, que se generen más categorías y más niñas y niños que quieran jugar a waterpolo. Entonces yo creo que ha ido cambiando, quedan muchos pasos todavía, seguimos siendo un deporte que todavía cuesta, que todavía falta afición y falta pues cultura de waterpolo, creo yo, sobre todo en femenino, ¿eh? Pero vamos cambiándolo y cada vez es mejor y cada vez hay más. Es un placer tu presencia aquí en el Village, Jenny, y a disfrutar de la competición. Muchas gracias, un placer para mí. The words from Jenny Pareja, one of the best players of history in Spain, in water polo, for the women's national side. And now it's time to follow this show of the LEN 33rd European Water Polo Championships Barcelona 2018. Coming to the 33rd LEN European Water Polo Championships is not just the perfect opportunity to enjoy water polo. As soon as you enter to the facilities, the village and the street market are ready to welcome you and to be one of the most concurrent places of the venue. La verdad es que es un village con una parte más institucional y otra con las marcas de alguna manera que están patrocinando el evento. La verdad es que se consigue un poco de interacción entre las federaciones y sobre todo también un punto de encuentro de la familia del waterpolo, ¿no?
The street market is the perfect location where the attendees can enjoy some of the activities of Barcelona 2018. From the mascot Whoppy to the water polo balls at each training venue had indoor facilities, and also one of the most popular activations, the MVP graffitis. Cada día hay una activación que está teniendo pues muchísima aceptación, que es la de plasmar en un mural, el mural de los MVPs del campeonato, que se escoge el mejor jugador jugadora de la jornada, ¿no? Entonces, con un grafitero reconocido como es Axe Colors, cada día hace el graffiti del jugador que ha tenido la mejor actuación en esa jornada. Within the matches, it's also time for more actions. Times out, halftime are not only moments for the teams to breathe or to have technical indications. The Bernat Picornell pools get filled with activation for keeping the spectators hooked to the show. Este era nuestro objetivo, conseguir que entre partido a partido y en el propio partido, el Event Presentation fuera atractivo para la gente y que fuera original, algo que no se haya hecho en otros campeonatos, o al menos con la capacidad y la intensidad que creo que estamos intentando realizar estos días aquí. With the 33rd Long European Water Polo Championships, all the activities and activation that the event presentation has been working on comes alive. But behind each one of it, and especially behind the general look of Barcelona 2018, there is more than a year's job to find the perfect branding to fill all the areas of the championship. La propia ciudad Barcelona es una ciudad muy dinámica que no para, y a partir de aquí esto tenía que coger una forma circular, y de alguna manera la pelota lo representaba muy claramente, ¿no? Y este ha sido nuestro nexo de unión en todo lo que hemos hecho, tanto en el año y medio previo de promoción como en el propio campeonato. Intentamos que no haya nada cuadriculado, todo de vueltas alrededor de la pelota, Whoop it, don't stop it. And that's all in today's show. Tomorrow we will be back here in our village of the LAN 33rd European Water Polo Championships 2018 with the highlights of the quarterfinals in men's competition. We are arriving at the final stages of these European championships. Thank you for watching us. Keep updated in our social media and don't stop it.